¿Qué haces? El making of. Que esto es para hacer una foto, digo, tienen que hacer una foto. Obvísima. Pero que te canción. Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Lidia y hoy os traigo un vídeo de compra semanal. Esta vez ha sido de Mercadona. La anterior compra fue en Lidl. Si queréis ver esa compra tenéis que ir a mi vídeo anterior. Y nada, voy a ir enseñando. Os he cambiado de posición porque simplemente es de noche ya y no tengo la luz de la ventana ni nada, así que bueno, espero que me veáis bien. He cogido jamón, este es Gran Reserva, ha costado 7,20 y son 352 gramos. Está buenísimo este jamón, ya sabéis, para una cena que también es sana, unas tostaditas de pan, puede ser integral. Y un poquito de aceite, un poquito de tomate restregado en el pan, jamón, queso, bueno, para qué os digo más, buenísimo. He cogido plátanos, he cogido cuatro, plátanos no, bananas, a nosotros nos gustan las bananas. Dos bricks de caldo de verduras, ya sé que esto está mejor si se hace casero, pero no tengo tiempo, ahora estoy trabajando a jornada completa, así que... tengo menos tiempo que nunca. Caldo de pollo, este es el pack ahorro que vienen dos bricks. Un paquete de un kilo de macarrones. Macarrones son súper socorridos. Y a nosotros nos encanta la pasta. Dos bolsas de tres baguettes de pan normal. Para los bocadillos, un paquete de 6 bricks de bebida de avena sin azúcares añadidos, un paquete de 6 de leche semi. He cogido también seis botellas de agua de 6 litros. Pan sin gluten en rebanadas, que este es del tipo blandito, tipo sándwich, y es el que estoy usando yo para los desayunos. He cogido pan tostado 100% integral, bajo en sal y bajo en azúcares. Simplemente pues esto para picoteos de media mañana, media tarde, desayunos, acompañamientos de comida, bueno... Es una cosa que dura mucho, que no se pone mala rápidamente y bueno, pues está bien tener en casa. He cogido dos bolsas de espinaca fresca porque voy a hacer espinacas con garbanzos, que es un plato que nos gusta un montón y hace mucho que no hago. Las espinacas están buenísimas y además son muy altas en hierro, cosa que a mí me hace falta. Dos paquetitos de mozzarella para la pizza, que hoy precisamente tengo pizza casera, la tengo ya en la panificadora. Y la vamos a gastar ahí. Dos bolsitas de patatas. Contaros que cada semana cojo bolsita de patatas para tener para picoteos de fin de semana o lo que sea. Y resulta que como no lo gastamos, pues ya con estas tengo cuatro bolsas de patatas. Pero bueno, esto como no se pone mal así rápidamente y bueno, pues si viene gente pues siempre lo puedo gastar. Pero bueno, ahí están. La semana que viene espero acordarme y no comprar si no las gasto. Hemos repetido con las de chili y lima, que nos gustaron mucho. La verdad que tienen un punto de sabor muy bueno. Ya os lo contaba también en productos terminados. Y las de jamón serrano, que son las que más le gustan al marido. He cogido cuatro natillas, que estas son más bien capricho que me he comprado pensando en mí, aunque sé que se las van a comer los demás también, así que van a durar una tanda básicamente, porque somos cuatro, pero me gusta después de cenar, cuando ya está todo el mundo en su lugar, estamos tranquilos y todo,
pues me gusta ver la tele con algo dulce. En verano era un helado y en invierno pues me gusta tomarme la infusión y aparte pues me tomo una natilla. ¿Qué vamos a hacer? Algo hay que pecar. Yogures naturales, ya sabéis que estos son los que gasto siempre, los de sin azúcares ni edulcorantes. Dos cuñitas de queso, que esta vale 5,5 y esta 4,65, y es de queso de oveja ahumado, Valle de San Juan. Me equivoqué, yo quería otro, pero bueno, el queso siempre es bienvenido y tiene buena pinta, así que creo que estará bueno. Un bote de judía de alubia blanca y un bote de garbanzo cocido. Estos ya sabéis que son salvavidas y que van muy bien porque ya están cocidos. Los pasamos bajo el grifo con agua para limpiarlos bien. Y bueno, pues salteados para hacer unas lentejas express. Hay unas lentejas en este caso no, pero unas alubias express. Y bueno, van fenomenal. He cogido este pacahorro de café molido natural. Nos gustó mucho, cogí uno individual para probar a ver qué tal. Y la verdad es que nos ha gustado, así que ya he cogido el pacahorro. Y así ya tenemos para bastante tiempo. He cogido este gel de baño de aroma frutal. Y huele pues a frutas. Y este creo que vale 1 euro, es muy económico y lleva 1 litro, así que muy bien. Y luego he cogido, pensando en los peques, un champú que creo que debe de imitar al Johnson's, creo que es así amarillo. Y bueno, pone suavidad y brillo para todo tipo de cabello, con extracto de miel y no pica en los ojos, así que para los niños perfecto y sale más económico que coger los jaboncitos estos más pequeños. Se me acabó el rímel, así que he cogido este rímel que me súper encanta. Es el Maxi Volumen. Recuerdo que la primera vez que lo cogí no me gustó, lo probé y no me gustó, no me hice a él. Pero luego le cogí el truco y la verdad es que es un rímel que me encanta y siempre que se acaba pues lo vuelvo a reponer. Vale, voy a traerme cosas para acá y vuelvo. Vale, ya estoy aquí. Bueno, pues os enseño. He cogido, que se les acabó a los peques, colonia y bueno, la eligieron ellos, esta de Mickey, que venía en un pack con un gel de baño. Y una bolsita que con el dibujito pues del Mickey como está aquí, que como ya la han abierto y la han usado y todo, pues ya no lo puedo enseñar. Y la colonia de la Peppa Pig, que también venía con un tupper que me va ideal para los bocadillos del desayuno para el cole. He cogido pañuelos de estos que vienen 200, de estos que son finitos, que yo los uso mucho en casa. Arroz. He comprado arroz integral, que este me gusta bastante, y arroz me gusta mucho pues para hacer mezclas así con verdura y tal, en plan a la sartén, ¿vale? Lo hierves y a la sartén. Y este pues me gusta para hacer pues, de todo, ya todo lo que sea, incluso hasta paellas, así que no queda la textura igual, pero a nosotros nos gusta. Una tarrina de queso suave, de este de untar, tipo Filadelfia. Y bueno, esto me gusta mucho tanto para desayunos como para ponerle en los purés una cucharadita, le da un toque muy bueno. El queso Gouda este que usamos siempre para los bocadillos, que la verdad es que viene en mucha cantidad, son 300 gramos y cuesta 1,70 si no me equivoco. Luego dos packs de estos de lomo embuchado, que es el que usamos para los bocadillos, y está muy rico. Estoy un poco espesa porque ya las horas que son, después de levantarme a las 5 de la mañana, como que estoy bastante espesita ya, son las 8 y media de la noche. Fideo integral para, bueno, ya hemos empezado temporadas de sopas, así que este está muy bueno y además también lo uso para hacer fideuá.
a mí me gusta como queda. Hemos cogido chocolate de almendra, 72%, este está muy bueno, y chocolate blanco. Pensaba que había cogido dos de chocolate, no, de almendra, pero al final no. Bueno, he cogido dos mini tallas de estas de colonias para llevar en el bolso, estas de hombre y estas de mujer. La rosita huele, yo diría que huele a, como a fresa, así muy dulce. Ya sabéis que a mí me gustan los olores dulces. Tampoco sé cómo explicaros muy bien cómo es un olor, pero bueno, es muy suave, ¿vale? Huele muy bien. Estas colonias duran poquísimo, pero bueno. Y la de hombre huele muy bien. A mí esta me gusta un montón. ¿La has olido? Huele súper bien. ¿A mí? Sí, bueno, para... sí. ¿Bueno? ¿Qué? Para compartir. Es que mi hijo pequeño se la quiere poner. Ya ves, esto es colonia de hombre, pero bueno. Les hace gracia el botecito pequeño. ¿Sabéis que en el vídeo anterior pregunté que, bueno, os dije que me recomendarías alguna crema hidratante porque tengo la piel de la mascarilla súper reseca y me están saliendo muchos granitos? Y nada, aparte de lo que os enseñé que me compré de Mercadona en el vídeo anterior, el aceite este tan famoso, dije, bueno, pues lo quiero acompañar con una crema, ¿no? Y Amelia, que desde aquí te mando un besito, me recomendó la de crema del dragón, la de sangre de dragón, que seguro que ya la habéis conocido, esta ya hace tiempo que está, pero yo no la había probado nunca, o si la he probado no me acuerdo, y es antioxidante y regeneradora, así que la vamos a probar, son 5 euros y el bote, el tarrito es tal que así. Yo diría que no la he probado nunca, no sé, me han dicho que está muy bien, así que bueno, la probaremos a ver qué tal. Seguimos. Se me acabó el árbol de té, lo compré la última vez en Lidl, así que lo he repuesto. El de Mercadona no lo había probado. Me gusta más, a ver. Me gusta más el dispensador de Lidl porque viene con una pipeta de estas que aprietas y luego te puedes echar las gotitas. Aquí viene el dispensador así. Y nada, el árbol de té yo lo uso pues para secar los granitos de la cara y bueno, también se puede usar como le echáis a los niños detrás de las orejitas y repele en teoría los piojos, también se usa en verano para repeler a los mosquitos, pero yo básicamente lo uso pues para resecar un poquito los granitos, ¿vale? Que me van saliendo. He cogido bolsas de basura, esto no tiene ningún misterio, las bolsas de basura de cierre fácil, las grises, y me equivoqué, yo quería bote de tomate frito normal y corriente, pero bueno, he cogido este de tomate frito estilo casero, que pone con aceite de oliva, veremos a ver qué tal sale, no lo he probado nunca, yo ya sabéis que gasto los de bote de cristal, pero bueno, esto es lo que es que ya sabéis que hacéis compra online en Mercadona, la página web es un poco así, sosita, vamos a decir. He cogido 4 calabacines, esta semana quiero hacer puré de calabacín. He cogido uva sin semilla, vaya, pedazo de uvas. Son gigantes. Son gigantes estas uvas. Las de Lidl me salieron buenísimas. A ver estas qué tal. Esto también me equivoqué. Yo quería gambas de estas que vienen peladas y congeladas. Yo no sé cómo lo miré, la verdad, porque hice la compra corriendo. Y bueno, langostino cocido. Es igual. Ya lo gastaré. Lo gastaré para algo. Y me falta el congelado y ahora vengo. Vale, seguimos. Me había dejado dos cositas que no son congelados. El queso en polvo para, bueno, para echarle un poquito a la pasta por encima, que aquí a mi gente les gusta.
un pack de aguacates. Vienen cuatro, están bastante verdes estos. Bueno, los puedo dejar fuera que maduren. Estos han costado 2,56, que tengo aquí el precio, ya os lo digo. Luego, ahora ya estoy congelado. He cogido guisantes, que estos me gustan pues para hacer o guisantes con jamón, o también para echarle un puñadito a la paella, o cosas así. Me gusta. Es una legumbre que a mí me gusta. En mi casa no gusta tanto, pero a mí sí. He cogido filetes de boquerón. Sabéis que yo cojo merluza enharinada con huevo y está muy rica, la recomiendo muchísimo. Ya sabéis que siempre os la he enseñado y la recomiendo. Y quería probar los filetes de boquerón en tempura. Tienen muy buena pinta y se pueden hacer al horno, no creo que sea frito. Así que lo probaremos y a ver qué tal. Salteado de gambas con espárragos y ajetes. Este es un salteado que a mí me encanta y que mezclado a lo mejor con fideos de estos chinos o con pasta, con arroz, bueno, queda buenísimo. Y este me he equivocado, que es lo que os comentaba, yo compraba la merluza empanada con harina, que era estilo casero y la verdad que está buenísima, pero me he equivocado y he cogido merluza empanada con, bueno, rebozado de pan. Supongo que estará bueno, pero bueno, prefería la otra. Y luego he cogido calamar troceado, que quiero hacer una receta que tengo ahí en mente y lo he cogido para ello. Así que suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os recuerde cuando subo vídeo. Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Desde aquí os mando un super beso y que tengáis un feliz día. ¡Chao!